Las fashion bloggers andan en boga, y no precisamente por una nueva pinta o por la última foto toda estilosa que subieron a sus redes sociales. Estimadas fashionistas, me encantan sus looks y toda la onda que tienen, pero solo quiero decirles que tienen una archienemiga y es de armas tomar. Así es. La actriz de 34 años, Ignacia Lamán, encendió un acalorado debate que ya se viene gestando de hace rato. Y la consigna es clara y precisa. No más fashion bloggers. Cada uno puede hacer lo que quiera y si sale una eso o al futuro otras personas que pueden hacer, qué sé yo, lo que ellos quieren hacer, yo estoy de acuerdo. No es algo que yo como que apoyaría, como estaría en contra. Creo que hay que ser libre y tener libertad de expresión. Y si es que hay una mujer que se sabe vestir bien y quiere compartir su conocimiento, está perfecto. Ignacia se suma a una campaña a nivel mundial denominada No More Fashion Bloggers, la cual pretende traer de vuelta el antiguo trabajo de productores y editores de moda, quienes, como sabemos, son especialistas en temas referentes a las vanguardias y la difusión de las mismas, debido a los estudios que poseen al respecto. O sea, en realidad yo como diseñador encuentro que las blogueras y los blogueros entregan un mensaje súper bueno a sus seguidores, que no solo además de compartir los datos sobre dónde consiguieron sus outfits, cómo los combinaron, de dónde nació su idea, si tienen algún otro referente a quienes siguen. También mandan un mensaje súper lindo sobre sigue tu instinto, encuentra tu sello personal, tu identidad, qué sé yo. Así que me gusta el trabajo que hacen las blogueras. Igual parece que se viene una batalla dura en contra de estas cabras. De hecho, hace poquito la misma Coté López ironizó a través de sus redes sociales con una fotografía al más puro estilo fashion blogger. Y en su descripción se reía de los excesivos hashtags y las poses que usan las chiquillas fashionistas. Creo que en verdad es muy, muy tonto. Creo que ponerse a comparar el trabajo de una persona con la otra es como, no sé, es como medio retrasado, como en el mundo donde vivimos ahora. Hay tantas oportunidades para todos, el internet es libre. Yo siento en cierto punto que me está censurando, solo porque no soy graduada de, no sé, periodismo, comunicación. Ya se me quita el derecho de opinar y se me quita el derecho de hablar de lo que yo quiero. No, así no funciona la vida. O sea, siempre hay posibilidades para todo y hay que aprender a evolucionar nada más. Independiente de todo, hay que admitirlo, las fashion bloggers están de moda y son un referente cercano para miles de seguidores en redes sociales. Y claro, una campaña como esta tal vez puede afectarlas de cierta manera. ¿Te gustan las fashion bloggers? ¿Crees que las fashionistas deberían tener estudios en el tema y no solo miles de seguidores en redes sociales? Se instala un debate que tiene que ver con los nuevos paradigmas relacionados con el mundo de la moda, el mundo del fashion y la old school, la escuela más antigua, digamos, del asesor de moda tradicional. Yo no puedo dejar de preguntarte, mi querida Nati, acá hay una suerte de como de competencia, como de envidia, una cosita poca por ahí, ¿o no? Puede ser, bueno, mencionaban algunos también en la nota que les quitan la pega, se quedan sin trabajo algunos editores, productores, porque siguen a fashion bloggers y hay algunas que están muy de moda, como por ejemplo Le Freak es Chic en Instagram, chic. Exactamente, la pueden seguir. Lina Moreno. Es buenísima, me encanta su estilo, la encuentro bella. Rápido y yo creo ahí. Que no hay competencia, son cosas diferentes. Además, es un aporte que también a través de las redes sociales se presenta el mundo de la moda. A mí me encanta y me parece curiosa esta campaña de No Más Fashion Bloggers, pero también creo que también tiene que haber algo de juego también. Parte en Francia, bueno, se toma unas fotos Ignacia en México, porque estaba de vacaciones en México, junto a Racila, se toma unas fotos, la sube, pero tiene algo de juego, no es que estén en contra. ¿Roberto? No, que yo estoy en contra de la campaña, porque ¿qué le importa? Si aparecen blogueras, fashionistas que en el fondo te dan otra alternativa distinta para vestirte. O sea, por ejemplo, yo sigo a, no porque use esa ropa, sino porque conozco a esa persona, a Soy Tendencia, de Valentina Ursúa, y ella da la opción de nuevas tendencias y de forma... Roberto, Soy Tendencia. Animé sus 5 años, o 5 o 6 años, no me acuerdo, que ella lleva de vida, y de verdad cuento que lo hace súper bien. ¿5 años de vida tan chiquitita? No, pues de la empresa, poco bueno. ¡Ah! ¡Súbete el proyecto! ¡Súbete el proyecto! No sabía que la empresa vivía. Guaguito, a buscar la tortuga, ya. Entonces... Con la panchita.
a buscar la cortina. Ya, guaguito, no te enojes, guaguito. Dale el only you, porque está bien lento. Feo, ya. Mira, mira, se me fue la idea. Animado a hacer la diferencia. No, esto es una la sensibilidad de guaguito Roberto. Ya, ordénense, por favor. Pero me molestó con la panchita. Sí, pues le dolió lo de la tortura. No voy a hablar más. No voy a hablar más. Uy, qué tan mal quiere el día, Roberto. Mira, entre guaguito y Roberto, ¿qué les pasó? Y yo acá al medio. Pero es que me molestó con la panchita. Me doy cuenta que está mal, guagua. Cuando guagua empieza a ponérsele la boca como para abajo, porque realmente la cuestión le afecta. Y mira, uy, vos, decidió Roberto, abrazar a Roberto. No, no, pero vas conmigo, no con Roberto. Tiene pena por su animalito. Con la panchita. Sí, a mí también me da pena. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero el que se dice, el enfoque que queremos darle, y es que critican a las fashion bloggers porque les quitan la pega a algunas otras profesionales, como Aldino tenía la mano levantada. Sí, que yo, a ver, yo creo que el tema tiene otra lista. La lista del tema es que los antiguos están quedando abajo del carro. Y eso es súper importante, subirse siempre al carro de la tecnología, sobre todo las plataformas digitales. Si tú eliminas a un fashion blogger, van a aparecer 5 más otras páginas. Entonces es imposible de que esto ya no exista. La guerra que tienen los antiguos con los nuevos es una guerra perdida. Le digo inmediatamente a los antiguos, no van a ganar esta guerra, porque es distinto. Pero es distinto un medio digital a tener un medio, un papel escrito o decir, no, yo soy el gran diseñador. Y esto es súper importante que lo tengan súper claro. No solamente los fashion bloggers, sino que todo el mundo en general, los que trabajamos en televisión, los que trabajamos en radio, los que exponemos nuestra vida también a través de las redes sociales, hay que tenerlo súper claro. El medio va para otro lado. ¡Un aplauso para Osvaldo! ¡Un aplauso! Análisis de lo que es la sociedad digitalizada. Eso es lo que están hablando todas las charlas que tienen que ver con tendencia, con nuevo marketing. Mi querida Ale, hay un mensaje. Iván Torres esta mañana en el Buenos Días a Todos diciendo públicamente que la tecnología separa a los hijos de sus padres. Estáis súper bien, Iván Torres. Ale. Oye, Vale. Mira, hay algunas cosas que podríamos analizar. ¿Qué otra generación? Pero Vale dice lo siguiente. Dice, en ese caso pidan estudios a actores que no los tienen y están en televisión. Las fashion bloggers son más cercanas. Algo así como que las fashion bloggers serían, me dice una amiga por Twitter, como las Uber de... Claro, claro. Las Uber, buenísimo. ¿No? Así como que están con la tecnología nueva. Pero son todas minas, así como Nicole Kidman. Yo leí unos comentarios de Raz, que me parece, que, parece que es el que trajo la campaña para acá, Raz Silva, que como que dice una cosa así como que las fashion bloggers se dedican mucho a mostrarse a sí mismas, claro, y a usar ropas que además no están al alcance de todos. Por ejemplo, no sé, vestirse con un vestido de Carolina Herrera o de Dolce Gabbana y una cartera de Gucci, evidentemente te vas a ver bien y te vas a ver regia, algo que por supuesto pueden costearse muy pocas personas en este país. Y además de eso, en general muestran ropa que les queda bien a ella. Yo entiendo que puede ser entretenido seguir una fashion blogger, respeto mucho a la gente que la sigue y pienso la verdad que como que encuentro que está vacía la discusión, sí, un poco porque es como mezquina, ¿sabes qué? ¿Cuántos profesionales de las comunicaciones no salen año a año de las universidades, de los institutos? ¿Cuántos profesionales de las comunicaciones llegan porque tienen talento a la televisión? En vez de uno sentirse atacado por eso, porque eso podría ser yo, ponerme como una, no sé, pues una energúmena, la Jenny también, tenemos 41 años, la Cata igual. Empezar a ponernos vueltas locas por esa razón. Dios mío, me van a quitar la pega. Claro. Pero no, po, hay que hacer bien su pega. Finalmente, es que lo bueno que uno tiene. Como dijo Osvaldo, hay que estar al día, hay que conocer las nuevas tecnologías, hay que actualizarse. Oye.